También saludando a los colegas que se van haciendo presente. Liliana Almeida, la tenemos a Claudia, también Claudia Figueroa. Bienvenida. Bienvenida. Colegas de personas, de diferentes emisoras, artistas, artistas también que hoy andan de paseo. Por ahí anda una, es artista, es músico, ¿de qué conjunto? Las huellas. Sí, lo tengo visto en algún escenario, pero no recuerdo el nombre. Bienvenido. Bienvenido a todos los artistas también que hoy vinieron a compartir este hermoso evento aquí en el folclorísimo. Estoy acostumbrado al llegador, porque todos los eventos de Marcelito siempre es el llegador de José Paz. Entonces casi dije el llegador de José Paz. 25 de mayo estamos ahí. ¿Todo listo, los chaqueños? Amigos, tenemos aquí un chaqueño, pero que siempre como que lo tenemos como que representa a la ciudad de Salvio, ya que ha estado radicado muchísimos años aquí en el Real Buenos Aires, más exactamente en Maquinita Salvio, nuestro amigo Abel Aguirre. Hoy, actualmente radicado en su querido Chaco, y hoy lo tenemos con su grupo. Está la Formoseña también, dice Marcelo, claro, Clarín Mazo también, el Formoseño, el Carapé también lo tenemos ahí. Todo listo entonces, los aplausos bien arriba. Así de esta manera vamos a recibir a estos amigos. Canta Chaco Chamamé, los aplausos. Festejamos nuestro día juntos. Pensando en la realidad, soñaste con mi alegría. Vamos, vamos, vamos. Mucha
Hay gente de River Zapucay, a ver. Clarito, ¿te acostamos hoy? ¿Te acostamos? Bueno, está bien. Nunca pueden perder ella también. Si no empatan, bien. Bueno, vamos a presentarnos rápido, ¿sí? Julián Monzón, el único hincha de River que está quedando, ¿eh? Le hicieron petizo. Muchas gracias. Muchas gracias. El maestro en el acordeón, el Coquito Méndez de Resistencia. Hincha de Boca. El único también que está quedando, el único hincha independiente. No, allá hay una, ahí está uno, dos, ahí está la señora también, hincha independiente. Él es de Colonia Curundú, de la provincia del Chaco, cerca ahí cerca de Presidencia de la Plaza. ¿Sí? Abel Aguirre, el único hincha independiente. Del grupo. ¿Y quién les habla? Joan Velázquez, primera voz y bajo, hincha del mejor equipo del mundo, hincha de Boca. No sé si somos muchos, pero gritamos más fuerte. Bueno, así estamos. Así está compuesto Canta Chaco, ¿sí? Aquellos que todavía no son amigos en el Facebook, en las redes sociales, los invitamos a que se sumen a la gran cantidad de amigos que tenemos en Facebook, ¿sí? Vamos a ir cantando un clásico, vamos a cantar un clásico que hoy estábamos hablando con una señorita nacida en Formosa, en Mansilla, ¿sí? Bueno, le queremos dedicar a una señora que le gusta los temas clásicos. Y por supuesto para todos ustedes, un tema clásico, ya también lo hemos incluido en el material de Canta Chaco. Y como siempre decimos, queremos que se besen, ¿sí? Si vemos una pareja que se besan, ya está, nosotros nos vamos contentos, ¿sí? Ahí está, ¿verdad? No, pero todavía no, señora, ahora cuando comienza el tema. ¡Soltale, poquito, soltale! Bueno, ahí está. ¿Está puro? ¿Está bien? Vamos entonces, cantamos un tema romántico y ahora sí a besarse, sonando Monte Refugio. Y zapatea más.
Muchísimas gracias. Qué lindo, che. Este calor humano, este calor del público, a nosotros nos lleva a seguir en este camino que sería el chamamé. Esto que lo traemos desde nuestros padres, de la gente correntina. Lo traemos en nuestra sangre, así que esperemos seguir llevándolo por muchos tiempos. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, de verdad. Para mí y Diego de Merlo, vamos a cantar a continuación este tema muy romántico. Queremos que se sigan besando, pero esperen que comience el tema primero. Sí, también vamos a... Ahí estamos presentando con el amigo César un disco en vivo que tenemos, Canta Chaco, alguno que lo quieren llevar de recuerdo. El amigo César lo estaría metiendo, así que muchísimas gracias.